¿Qué tal, amigo cibernauta? Mi nombre es Sinua Martínez. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este su programa Nutribella. El día de hoy vamos a platicar acerca de los productos caseros para el cuidado de la belleza, pues en el hogar. Entonces, siempre estamos buscando pues preparar alguna crema, algún shampoo, algo en casa donde nos aseguremos que lleva productos naturales sin químicos que le ponen ya hoy en día muchos cosméticos que pueden dañar su piel. Mejor hay que hacerlo en casa asegurándonos de la calidad de los ingredientes. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Comenzamos. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien, amigos, pues entonces platiquemos ya de cómo hacer algún preparado casero para cuidar nuestra belleza. Conocemos que hay muchas cosas que podemos utilizar en casa, herramientas que tenemos como desde las plantas que tenemos para cocinar, las hierbas de olor, por ejemplo, son especialmente utilizadas en trastornos de la piel como infecciones, por ejemplo, vaporizaciones para que la persona pueda respirar mejor y combatir la sinusitis, o bañarnos con ella cuando tengamos algún problema de hongo. Por ejemplo, infecciones por hongos, o también los aceites con los que cocinamos. Por ejemplo, muchas personas cocinan con aceite de olivo, que es mucho mejor, y que bueno, el aceite de olivo también tiene propiedades. Lo usan para el cabello, lo utilizan para la piel, para las uñas, tiene muchas aplicaciones. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos nosotros elaborar algún producto casero, pues teniendo ese conocimiento, teniendo esa conciencia de que el producto que estamos fabricando, pues nosotros estamos cuidando los ingredientes y la calidad de los mismos, y además estamos nosotros también cuidando nuestra economía, porque hoy en día casi todos los productos de belleza lo que nos venden realmente pues es la caja, ¿no? Es la marca, es el comercial, es la presentación, y entonces estamos pagando precios que son ridículamente caros. Por ejemplo, ya los perfumes o las lociones o las cremas también pueden costar mucho más dinero que un medicamento, que una comida, que un vestido, imagínense. Entonces, pues ya dejemos de pagar la marca y comencemos a elaborar productos para el cuidado de nuestra belleza, productos caseros. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Les voy a dar varias fórmulas, sobre todo para aquellas personas que cuidan de su piel, que cuidan de su cabello, de sus uñas, de su apariencia. ¿Qué les parece? Les voy a dar la fórmula para una loción astringente. Una loción astringente, ¿qué usos puede tener? Bueno, después de afeitarse, por ejemplo, en el varón, después de afeitarse la barba, el bigote, las mujeres también que se afeitan las piernas, pues después de una afeitada, nosotros debemos de utilizar siempre una loción astringente. ¿Para qué? Para que durante ese rasurado que se hizo alguna lesión, una cortadita pequeña, o simplemente cerrar bien el poro para que no haya infecciones después del rasurado, para que la piel se mantenga joven, saludable y no se maltrate con el afeitado, debemos de usar una loción astringente después de afeitarse. También, por ejemplo, la loción astringente se puede utilizar en el caso de que haya acné, algún granito, alguna picadora de insecto. Para imperfecciones de la piel se puede utilizar inclusive para la celulitis o para las estrías. Imperfecciones de la piel que se van dando con el tiempo. Entonces, vamos a aprender a hacer una loción astringente en casa. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, las lociones son preparados a base de alcohol, que sirve para extraer la propiedad de alguna planta, en este caso, plantas medicinales. Entonces, vamos a necesitar 1 litro de alcohol de caña. 1 litro de alcohol de caña, y a ese alcohol de caña le vamos a agregar algunas plantas medicinales. Número uno, vamos a conseguir encino. Encino es muy importante. Número dos, vamos a conseguir romero también. Caprifolio, vamos a conseguir caprifolio y amamelis, esas cuatro plantas. Esas cuatro plantas, la cantidad que necesitamos es para 1 litro de alcohol de caña,
vamos a necesitar 30 gramos de cada una de esas plantas. 30 gramos de cada planta, y esos 30 gramos de la planta los vamos a poner en nuestro alcohol de caña, en nuestro litro de alcohol de caña. Vamos a buscar un frasco, de preferencia de vidrio, que es el que mejor conserva y el que se utiliza para hacer estas maceraciones alcohólicas, así se le llama técnicamente, esta maceración alcohólica. Lo que vamos a hacer entonces es agarrar nuestra planta, nuestras cuatro plantas, las revolvemos, las ponemos en el alcohol de caña, las tapamos perfectamente y la vamos a poner en la alacena, simplemente a reposar, a macerar, durante un mes completo. Pero todos los días va a agarrar su botellita, la va a voltear de cabeza, la va a enderezar, la vamos a agitar de esta manera, no vigorosamente, simplemente hay que mover la planta y volverla a dejar ahí en la repisa, hasta el siguiente día la volvemos a mover, y así diario la estamos agitando, la estamos revolviendo sin destapar la botella. Una vez pasado un mes, 30 días, ya podemos empezar a utilizar nuestra loción. La loción la puede usted colar, sin embargo, lo que se sugiere es que no la colemos, que dejemos la hierbita ahí en el alcohol para que siga pues soltando sustancia activa. Entonces, ¿ya cómo la vamos a utilizar? Ya tenemos nuestra loción astringente, así de simple, así de sencillo. Ahora, cada vez que usted se rasure, ya al finalizar el rasurado, con un algodoncito lo empapa y con eso nos damos toquecitos en la piel, nos aplicamos el alcohol sin dar un masaje o sin restregar, simplemente así toquecitos en la zona de la cara, las piernas, en la celulitis, por ejemplo, si necesitamos frotar, nos empapamos las manos con el alcohol y damos esa frotada en la zona de los glúteos, las piernas donde hay precisamente celulitis, en la zona del abdomen donde se presentan las estrías, la podemos utilizar después del parto, por ejemplo, para las personas que le quedan esas marcas, esas estrías, para empezar a reducir pues el tamaño de la estría y empezar a borrarlas. Entonces, excelente la loción que acabamos de hacer, la loción astringente en acné. Igual, hay que lavarse la cara con agua tibia, jabón neutro, y al final de ese lavado, nuestro alcohol con pequeños toquecitos, nuestra loción astringente. Es una loción muy buena, es una loción muy versátil y sobre todo regresa esa elasticidad, ese tono firme de la piel en las personas que ya ven que la piel se está colgando, ven la piel holgada, empiezan las arrugas, por ejemplo, la papada, la caída del párpado, las marcas de expresión, usen su loción astringente. Vamos a un corte y regresamos con más fórmulas. Séptima Expo Siempre Saludable. Asiste los días 26, 27 y 28 de mayo a Expo Guadalajara de 9 de la mañana a 8 de la noche. Avenida Mariano Otero, número 1499 en Guadalajara, Jalisco. Mayores informes en exposiempresaludables.com.mx. Entrada libre. Amigos, ya estamos de regreso con las preparaciones caseras. ¿Qué les parece? Ya les di una loción astringente que podemos utilizar. Ahora vamos a hacer un exfoliante. La necesidad de utilizar un exfoliante es para retirar la piel muerta o las imperfecciones superficiales de la piel. Ha estado muy de moda hoy en día que las personas que quieren rejuvenecer inmediatamente a los minutos de aplicar un exfoliante, así se ve la persona más joven. ¿Por qué? Porque se retira toda la célula muerta, la capa externa de la piel, y con ello las imperfecciones, por ejemplo, manchas, granitos, grasa, etcétera, de nuestra piel. Entonces, las exfoliaciones se deben de hacer, aquí hay que tener cuidado, una vez por semana a lo mucho. Lo ideal serían dos veces al mes, nada más, dos veces al mes es lo que se puede utilizar un exfoliante. Ahora, por más frecuente que sea, nada más una vez a la semana, es decir, de dos a cuatro veces al mes es suficiente, pero lo ideal sería nada más dos veces al mes que estemos utilizando una exfoliación. ¿Por qué? Porque es retirar la piel de encima, la piel superficial, la piel que ya no nos funciona, que ya no nos sirve, entonces vamos a retirarla, pero si lo hacemos más frecuentemente vamos a empezar a dañar a la piel que sí es funcional. Entonces, nada más dos veces al mes
es más que suficiente. ¿Y cómo hacemos un exfoliante? Bueno, es muy fácil. Hay que adquirir aceite de coco. El aceite de coco tiene propiedades para la piel, para desmanchar, matar bacterias, regresar elasticidad, nutrir la piel, atacar problemas de dermatitis, de psoriasis. Tiene mucha aplicación. Es excelente para la piel, para el cuero cabelludo, sobre todo también es de los mejores, o para las manos también, para hacer la manicura, para hacer la pedicura, también es excelente. Entonces, vamos a utilizarlo como base. A ese aceite de coco pueden conseguir ustedes un litro de aceite de coco, ponerlo en baño María para que de esta manera le podamos estar agregando ingredientes. ¿Qué ingredientes van a ser? Bueno, lo primero que vamos a utilizar es café orgánico. Del café orgánico, para un litro de aceite de coco vamos a utilizar 60 gramos de café orgánico y 30 gramos de sal. De preferencia sal de mar que esté bien molida, o si no, pues podemos utilizar cualquier sal como la sal de mesa. Entonces no hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es poner 10 minutos a baño María nuestro aceite de coco. Una vez que hayan pasado los 10 minutos, vamos a agregarle nuestro café y nuestra sal, pero paulatinamente le agregamos poquito y le mezclamos. Le agregamos otro poquito y le seguimos mezclando. Así hasta agregar todo el contenido, los 60 gramos de café orgánico y los 30 gramos de sal. Ya que esté bien mezclado todo, le contamos 10 minutos más y ya después le apagamos a nuestro fuego. Recuerde, el aceite va en baño María, no al fuego directo. Esto es importante. Ya después lo dejamos enfriar y ya está listo nuestro exfoliante. Lo que vamos a hacer es, todos los días que queramos utilizar nuestro exfoliante, recuerde, máximo una vez por semana, vamos a utilizar nuestro aceite, agarramos abundantemente nuestro aceite y empezamos a exfoliar. Se puede exfoliar todo el cuerpo, que es algo muy bueno y que a las mujeres les encanta, porque la piel queda muy suave y muy bonita. Entonces, o nos podemos exfoliar únicamente la cara. Si nos vamos a exfoliar la cara, tomamos un poquito de nuestro aceite, lo ponemos en la zona que queremos exfoliar y hacemos masajes circulares suaves. La presión que debemos de ejercer sobre la piel debe de ser suave, ¿de acuerdo? Entonces, masajes circulares y después nos vamos a otra zona de la piel, masajes circulares, así hasta llegar a todo el rostro. O también en el cuerpo podemos agarrar y hacer masajes en los brazos, en las piernas, en el abdomen, en la espalda, etcétera. Y eso lo vamos a hacer antes de meternos a bañar. Ya que hayamos exfoliado la piel, el masaje no debe de durar por zona aproximadamente 30 segundos estar masajeando, 20 segundos pasar a la siguiente zona. Son masajes breves, pero que abarquen toda la piel, ¿de acuerdo? Y no hay que hacer masajes muy amplios o restregarse o hacer mucha presión. No, debe ser un masaje suave. Y ya después que nos hayamos exfoliado bien la piel, nos metemos a bañar y eso es todo lo que vamos a hacer. Saliendo de la ducha va a encontrar una piel suave, una piel limpia, una piel hermosa. Ese es un exfoliante que podemos preparar en casa muy fácil. Ahora, también podemos hacer, ¿qué les parece? Un vinagre. Un vinagre para las personas que sufren de hongos en la piel. Pie de atleta, sobre todo, hongos en el cuero cabelludo. Vinagre de kombucha, que es un hongo asiático muy bueno para desinfectar la piel, con hierbas suecas. Para esos problemáticos hongos que siempre la persona no encuentra qué hacer con esos hongos porque no se quitan con nada. Bueno, a baño María, ponemos nuestro vinagre de kombucha y le agregamos nuestros 60 gramos de hierbas suecas en polvo. Recuerde que aquí las plantas que vamos a utilizar de preferencia se consiguen en polvo para que sea mucho mejor la extracción de sus nutrientes, ¿de acuerdo? Entonces ponemos nuestro vinagre de kombucha, sería medio litro de vinagre de kombucha, 60 gramos de hierbas suecas, acuérdense que las hierbas suecas son una preparación, una mezcla de plantas, 15 minutos a baño María, igual agitando, revolviendo. Después, así lo dejamos sin colar, tapamos nuestro frasquito y ya está listo para usarse. Todos los días después del baño, frotamos los pies que sufren de pie de atleta, el cuero cabelludo que sufre de caspa de tiña u hongos que pueden aparecer en la zona genital, en las axilas, en la zona donde el cuerpo suda más el cuello, por ejemplo, la ingle. Podemos nosotros aplicar nuestro vinagre. Ese frasquito le va a durar como una o dos semanas y es el tratamiento necesario para atender hongos en la piel. Esas son algunas preparaciones que podemos utilizar en casa, que podemos elaborar en casa con la seguridad de que el ingrediente es económico, es saludable, es orgánico y que no estamos comprando simplemente el empaque, la presentación, sino que estamos elaborando productos económicos y de mucho beneficio en nuestro hogar. Fueron técnicas muy fáciles de elaborar, pero créanme, muy efectivas para el cuidado de la belleza. Bien amigos, mi nombre es Uno Martínez, un placer estar con ustedes. No se les olvide acompañarnos en nuestra séptima edición, séptima Expo Siempre Saludable en Guadalajara, Jalisco. Allá vamos a encontrarlos los días 20.
26, 27 y 28 de mayo para todas las personas que nos quieran acompañar. Recuerde, el día viernes desde las 9 de la mañana a las, desde las 4 de la tarde, perdón, a las 9 de la noche. Sábado y domingo sí abrimos desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces, más información, www.exposiempresaludable.com.mx. Ahí visite la página para que tenga más información. Visite la página también de nuestro programa Nutribella y de La Voz del Ángel de tu Salud en radio, lavozdelangeldetusalud.mx. Y también le invito a que visite mi página, Sinue Asesor Herbolario, mi página de Facebook, Sinue Asesor Herbolario. Amigos, por mi parte sería todo. Que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta.